Buenas noticias, chicos. Está haciendo un live action de Zelda, pero esto sería pues como Futurama, que las buenas noticias no son tan buenas después de todo, ¿vale? Resulta que sí, se está haciendo, ya está, seguramente muchos ya lo sabéis, se ha anunciado, Nintendo ha anunciado un live action de Legend of Zelda, en el cual está implicado 100% Shigeru Miyamoto, y que todo tiene la supervisión de Miyamoto, así que en ese sentido podéis respirar. Pero ahora es donde yo tengo la obligación de contaros la mala noticia. Y la mala noticia es que la persona que hizo el guión del ascenso de Skywalker y la persona que va a ser el guión de Legend of Zelda es la misma persona, ¿vale? La información está ahí. La información está ahí. Yo el otro día puse esta información en Twitter y mogollón de comentarios al momento. Mogollón de comentarios al momento. Entonces, yo os lo tengo que decir. Esto es, para mí es terrible, pero también me tranquiliza un poco que esté Miyamoto. Y ya sabéis que Miyamoto tiene las cosas muy claras, que Miyamoto no se va a dejar wokizar, ¿vale? Aunque lo van a intentar, obviamente lo van a intentar, pero Miyamoto sabe perfectamente lo que quiere y sabe perfectamente lo que es The Legend of Zelda, ¿vale? Así que yo el otro día puse esto en Twitter y automáticamente tuve mogollón de respuestas, un montón de gente diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Bueno, tranquilizaos porque Miyamoto está detrás, ¿vale? Miyamoto está detrás y yo creo que esto puede salir bien. Puede salir bien. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver la noticia porque es que la verdad, me dolió, ¿eh? A mí esto me dolió bastante, chicos. Me dolió en plan... En plan jodido, ¿eh? Lo pasé mal, lo pasé mal. Vamos allá. Dale, Leti. Nintendo se asocia oficialmente con Avi Arad para la película de acción real. Esa es otra. The Legend of Zelda, el guionista de The Rise of Skywalker. Esa es otra. Avi Arad, que es el director de Uncharted. Pero también es director de otras pelis que han funcionado bien, ¿vale? Creo recordar. No, es que ahora no sé si es el mismo guionista. Yo sé que aquí está hablando de dos personas. El tal Avi Arad, ¿vale? Y luego el guionista. Ah, no, está hablando de Avi Arad todo el rato. Vale, nada. Se me ha ido la olla, perdón. Walker escribirá el guión. Sin duda envalentonados en su decisión por el reciente éxito de la reciente aparición cinematográfica de su mascota, Nintendo ha anunciado oficialmente que se asociarán con el productor Avi Arad y el director Wes Ball para desarrollar... Vale, Wes Ball, este, vale. Avi Arad es el guionista y Wes Ball es el director, creo, que de la película de Uncharted, ¿vale? ...ya era una película de acción real de The Legend of Zelda. El salto de Link a la pantalla grande fue confirmado por primera vez por la propia Nintendo a través de un comunicado de prensa del 8 de noviembre publicado en su sitio web oficial. Junto con la noticia de que dicha película estaba en desarrollo, el legendario creador de juegos anunció que el proyecto sería producido por el creador de la serie The Legend of Zelda y estimado desarrollador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, así como por el histórico productor de películas de cómics Avi Arad, cuyos créditos notables incluyen tales películas elogiadas como Spider-Man 22004. Este es el guionista. A ver, es que no entiendo, dice, así como por el histórico productor de películas de cómics, Avi Arad es el productor. Vale. Es que me estoy volviendo... Sí, es el de Uncharted. Vale, ok. Y el guionista es el de Skywalker, ¿vale? El de El Ascenso de Skywalker. Ahora lo entiendo, vale. Iron Man 200... Claro, es que tú fíjate. Iron Man, tío. Vale, entonces por ahí... Pues bueno. 8 y la hasta ahora duología Spider-Verse de Sony, así como apestosas como X-Men. The Last Stand, Morbius y Uncharted. No les gustó Morbius. Morbius es un meme, Morbius está guay. Fundizar en el equipo creativo de la película. Vale, dice, Avi Arad es productor, el que pone money. Vale. Nintendo también reveló que la aventura de acción real de Link sería dirigida por Wes Ball, cuya breve filmografía en Hollywood incluye temporadas dirigiendo la trilogía de películas The Maze Runner y el próximo estreno Kingdom of the Planet of los Simios. El director del Planeta de los Simios de la próxima, la que ya es producida ya por Disney, ¿vale?
Además, según Deadline, Nintendo ha recurrido al guionista de Jurassic World y Star Wars Episodio 9 El Ascenso. Entonces estamos hablando de tres personas, ¿vale? Estamos hablando de tres personas. Dirigida, porque el que va a dirigir el Planeta de los Simios, ya el Planeta de los Simios ya adquirida por Disney, ¿vale? Que es este, el otro, el Wes Ball. Y el tal Derek Connolly, que es el que escribió Jurassic World y Star Wars Episodio 9 El Ascenso de Skywalker. ¡Guau, tío! De Skywalker, Derek Connolly, para abordar el guión de la película. Ojo. En particular, Sony Pictures también participará en la realización de la película The Legend of Zelda, ya que será cofinanciada por Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc., con más del 50% financiado por Nintendo. Si el 50% está financiado por Nintendo, no van a dejar que hagan una mierda. Eso os lo digo ya. Como parte de esta asociación, Sony también se encargará de la eventual distribución teatral de la película. Al cerrar su comunicado de prensa, Nintendo sonrió con orgullo. Al producir contenidos visuales de la propiedad intelectual de Nintendo por sí misma, Nintendo está creando nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo de entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios además de su propio negocio. Consolas de juegos dedicadas. Involucrándonos profundamente en la producción de la película con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, concluyó el desarrollador. Bueno, Nintendo... pues, a sonreír, chicos. A sonreír. A sonreír todos. Vamos a ver. Si el guión del Ascenso de Skywalker es una porquería, ¿vale? Eso hay que decirlo. El guión del Ascenso de Skywalker es una porquería, pero tampoco creo que la historia sea de ese guionista. A ver, yo me imagino que el guionista habrá intentado hacer lo mejor posible, ¿vale? Dentro de la mierda de historia que le han dado. Y que habrá intentado hacer y unir todos los elementos que iba a tener ese mojón lo mejor que pudo el hombre. Entonces, si la historia es buena, pues a lo mejor que el guión no sea tan bueno, pues oye, a lo mejor si la historia es buena, repito, y el casting es bueno, porque esta es otra cosa de la que tenemos que hablar en breve. Otra de las cosas que vamos a hablar en otro extracto, que lo tengo que preparar todavía y ya será para la semana que viene, es de todo lo que se está especulando con el tema del casting de esta película, en el cual ya la gente está loquita porque quieren que Tom Holland sea Link y que Zendaya sea Zelda. Entonces, bueno, esto ya lo hablaremos la semana que viene porque hay muchas cosas, ¿vale?, de las que hablar, porque también hay otros actores que la gente está proponiendo para que sean Zelda y para que sean Link. Y bueno, a saber, yo lo que creo es que al final cogerán actores desconocidos porque estas películas suelen llevar a la gente al cine por la franquicia que es, no por los actores que salen. Espero, quiero pensar que vaya a pasar algo así y que los actores no sean conocidos, por favor. Pero bueno, el caso, lo importante aquí es que esperemos que el guionista haya hecho lo posible por hacer un guión mínimamente coherente, que es yo lo que creo que habría pasado con el Ascenso de Skywalker, con la puta mierda de mojón de historia que le dieron, ¿vale? Que él habrá intentado, oye, pues que la película por lo menos tenga inicio, desarrollo y desenlace más o menos, ¿vale? Que ojo, si el guión es malo, pues si la historia es buena, pues a lo mejor por ahí se salva, ¿vale? Que es lo que yo creo. Y sobre todo, pues porque Miyamoto concretamente, estará detrás de todo esto, ¿vale? Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible. Dirigiéndose a los fans a través de la cuenta oficial de Twitter de Nintendo poco después del anuncio del proyecto, el propio Miyamoto detalló: "He estado trabajando en la película de imagen real de The Legend of Zelda durante muchos años con Abby Aratsan, quien ha producido muchos mega éxitos. Película S. Películas. Le pedí a Abby-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente el desarrollo de la película con la propia Nintendo muy involucrada en la producción", agregó. "Tomará tiempo hasta su finalización, pero espero que estéis deseando verlo". Con la película recién anunciada, al momento de escribir este artículo, ni Nintendo ni Sony han ofrecido ninguna información sobre la posible fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda. Tampoco hay fecha de lanzamiento, no hay nada más que este comunicado de la cuenta oficial de Nintendo, publicado también en la propia página web de Nintendo, o sea que esto ya sería oficialmente, esto está en desarrollo, y como ha dicho Shigeru Miyamoto, llevarían varios años ya trabajando en este proyecto. Así que bueno, se le tiene un poco de fe. Se le puede tener un poco de fe, pero uff, es duro saber quién está detrás, ¿vale? Es duro saber quién está detrás, pero bueno, dice, Nintendo nos salvará, hombre, ojalá.
Es que, dice, Miyamoto ama a Zelda, es su pasión. De hecho, puso más amor en el Zelda que en el Mario. Tal cual, yo espero que Miyamoto sabe y confiar en Miyamoto, que está ahí como pues dándolo todo, como siempre, y Miyamoto basado, ¿vale? Dice, pues no sé quién es peor, dice X-Drain, Sony o Netflix, también habían dicho que Netflix iba a hacer algo, pero se lo cancelaron. También estaba por ahí, sí, yo había oído en su momento lo de Netflix. En fin, pues nada, chicos. Buena, mala noticia, no sé qué pensáis, así que nada, le damos a la out.